Para este trabajo vamos a utilizar alambre cobre dorado. Este es de, fijaos aquí, tiene más o menos la equivalencia, 4 milímetros de diámetro, equivale aproximadamente a 0,16. Yo no comprendo esas cifras de los calibres y demás, porque ya sabéis que en Europa es de otra manera, es por milímetros de diámetro, 0,4. Y este tiene un milímetro de diámetro, equivale más o menos al calibre 18 y este al 26. También voy a usar uno más fino de 0,8 milímetros de diámetro. Esta marca es muy buena, muy similar a la de Benecrea. Recordad que hay muchos rollos parecidos. Fijaos en la greca, La greca. Como veis, es prácticamente similar. También voy a usar estos abalorios de imitación diamante. Estas bolas facetadas de 4 milímetros de diámetro y estos abalorios miden 8, son como diamantitos. Muchos le llamáis abalorios pavimentados. No, el abalorio pavimentado no es metálico, es como una pieza de una especie de cemento, de pavimento de cemento blanco, donde van incrustados los diamantitos. Sin embargo, en esta vez llevan pestañas y la base completa es metálica y calada, y son de 0,8 milímetros de diámetro. La cantidad va a depender de lo que vayamos a realizar, si es una pulsera, unos pendientes, un collar, y la largura de cada uno, un cierre para nuestro collar. Y comenzamos. Primero que nada vamos a utilizar el calibre 18, o sea, un milímetro de diámetro, el alambre más grueso, y vamos a usar para eso un mandril. No hace falta que corten medida alguna. Si se sienten más cómodos, pues hágalo sin más, porque a mí, por ejemplo, no me resulta muy cómodo, depende para lo que sea. Vamos a usar aquí un mandril. Yo estoy usando ahora mismo un rotulador, pero podéis usar lo que quiera cada uno. Dejamos aquí un pequeño tramito sin doblar, porque ahí va a ir un engarce lateral, ¿de acuerdo? Si hay un piquito, pues se corta. Ya tenemos aquí, vamos a hacer como una lazada, pero no la vamos a cortar, No la vamos a cortar, sino la vamos a hacer de otra manera, con un amarre y demás. Bueno, pues ya tenemos aquí formada nuestra lazada. El siguiente paso va a ser agarrar aquí el cabito. Sé que hay muchos canales que os recomiendan medidas exactas. Está muy bien, cada uno trabaja de la forma que le parece más adecuada. Yo rara vez voy a hacer eso, Es mejor que sobre esto que quedaros cortos y tener que empezar de nuevo. Aunque el material no tiene por qué desperdiciarse, ¿no? Porque podéis hacer argollas o cualquier otro tipo de piezas. Si esta lazada, por ejemplo, saliese mal. Cortamos aquí. Ya tenemos aquí una lazada casi terminada. Pero vamos a hacer por lo menos una o dos más, por si tienen algún problema con esto. Yo espero que no, es bastante fácil. Yo diría que es nivel medio, porque ya muchos creéis que sois principiantes, pero no, porque ya habéis realizado muchas manualidades y muchas cosas muy bien hechas y tenéis un don ahí. Aquí nuestro público es muy inteligente. Vamos a hacer la otra lazada con la misma medida. Si tenéis un mandril, otra cosa de otro tipo que os resulte más cómoda, pues también. Yo solo os doy, como siempre os digo, la idea.
Aquí hacemos su engarce lateral, cortamos. Y aquí en el otro lado igual. Listo, ya tenemos aquí otra lazada. De momento vamos a hacer estas dos, vamos a acabarlas y luego vemos si necesitamos más, ¿de acuerdo? Bueno, lo siguiente va a ser, lógicamente, cerrar estos pequeños engarces laterales en un lado y en el otro, centrar la pieza. Bueno, ahí está, ya está. Yo le voy a hacer otra cosa más, pero es algo que no es necesario, simplemente es por gusto mío. Que va a ser aplastar un poco el borde de la lazada en el exterior. Contaros que no he notado apenas diferencia entre este alicate y el de la marca Arriaga. Que si tuviera que comprar suelto, bueno, este sí me lo compraba, ¿no? Pero si es el conjunto, cogería posiblemente el de la marca Arriaga. Primero porque cuesta mucho menos y luego porque trae un alicate plano, que es algo para mí muy útil, cosa que no trae, por ejemplo, este. Y fijaos, vamos a coger este alambre. Mira, aquí tengo un pedacito del alambrito finito. Esto va a servir para asegurar la lazada. Vamos a traspasar aquí el huequito. Y vamos a dar un par de vueltas como mínimo. Esto se puede hacer, bueno, con otro grosor. Yo quiero hacerlo con este, pero también os sirve otro grosor. Es lo mismo para la lazada que para sujetarla. Que a veces me preguntáis, pues, ¿puedo con este alambre? Pues bueno, pues si puede, pues hazlo, no pasa nada. No es una regla estricta. Podíais hacerlo de 2 milímetros, de 4, de lo que os dé la gana, del material que os guste. Incluso si esto fuese cobre reciclado, de ese que está muy recocido, pues con 1,5 milímetros no tendríais por qué hacer este amarre si está martilleado, ¿de acuerdo? Además, vosotros mismos lo veréis al acabar la pieza, si está más fuerte o menos, si es conveniente o no, o si os gusta. Que a veces los diseños es por gusto, ¿no? Bueno, pues vamos a aquí a ajustar bien las vueltecitas y ya tenemos una casi acabada. Ya sí está bien, ¿eh? Martillarlo es simplemente una opción. Pasamos por aquí, por los engarces. Tiramos de un cabo, del otro y ya podemos cortar. Yo voy a cortar, fijaos, aquí en la parte del interior. La idea es que no nos vaya a clavar. Si yo corto por el borde exterior o por encima, pues no puede clavar. Al contrario, sucedería con una sortija, ¿no? Es cuestión
De lógica, poco más. Bueno, este ya vemos que no clava. Vamos a apartar estos cortecitos. Y os voy a explicar cómo se continúa terminando estos eslabones. De momento voy a levantar la cámara un poco, que temo darle un golpe sin querer. Y voy a martillar solo un poquito el borde, ¿eh? Solo un poco. Yo tampoco puedo ejercer mucha fuerza, ¿no? Se va a quedar así como media luna. Y va a hacer que la pieza sea aún más fuerte. Y con el otro lo mismo. Bueno, pues ya está. Vamos a apartar de momento aquí el yunque y acercamos de nuevo la cámara. Ahí va. Ya tenemos aquí nuestros dos eslabones. Esto queda muy bonito también para pendientes, ¿eh? Aquí se ha movido un poco el corte. No, solucionado. Siguiente paso. Vamos a colocarle aquí. ¿Veis? A ver si puedo. Ahí. Agarrar las dos bolitas. Las dos bolas facetadas y el abalorio de imitación de brillante. Para eso voy a usar el alambre de 0,8, pero bien podría utilizar el de 1 milímetro. Lo hago simplemente porque me cabe mejor en esta cuenta. Coloco una aquí, la pequeña, porque tiene un agujero muy grande y me gusta así, pero bueno, también está bien así con el agujero grande, depende para qué lo utilicéis. Y hacemos un engarce simple a donde le vamos a colocar el eslabón. Estos abalorios que tienen tanta decoración, que tienen brillo, que tienen muchos cortes, cortes me refiero a la talla, ¿no? Al tallado en sí, no requieren gran complicación. Si yo pusiera mucho, los rodeara de alambre, pues perdería completamente el valor. Y quedaría pues bastante ordinario, pero bueno, es cuestión de gusto. Hay que le gusta las joyas más sobrecargadas. Yo prefiero que sea algo más elegante y discreto. Ya os digo que los pendientes con este sistema también quedan muy muy bien, ¿eh? Bueno, yo he hecho el engarce en forma de cruz, significa que uno está aquí plano y el otro queda de lado. Vamos a colocar aquí, mira, aquí tengo yo ya un tramo realizado, buen tramo, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí también el eslabón al tramo. Es fácil realizar estos eslabones. No vais a tener pérdida de alambre apenas y si os equivocáis os puede servir para otra cosa. Lo tiráis, lo ponéis derecho y hacéis una argolla. Vamos a colocarle aquí otro más. Yo estoy entremezclando el color azul y uno que hay aquí verde agua, porque creo que combina muy bien con los brillantitos de los otros abalorios. Y ya podemos ver más o menos la medida. Bueno, yo le voy a hacer un eslabón más. Un eslabón más y ahora os digo cómo continúa y veáis cómo queda, ¿de acuerdo? No se vayan.
Bueno, ya hemos realizado el otro eslabón del mismo modo que hemos hecho los de antes para que ustedes no pierdan tanto tiempo. No deberían de tener prisa si hacen manualidades. La prisa es un gran enemigo, ¿eh? Así que vamos a colocarle aquí el eslabón. Y una cuenta más para que quede con la misma terminación. Azul, verde, azul, verde. En verdad es entre verde, agua y celeste. Es un color muy bonito que combina muy bien con el abalorio de brillante que estamos utilizando. Y aquí le colocamos ya el otro abalorio. Y lo terminamos como antes en forma de cruz. ¿Veis? Esto está recto, pues te va a quedar plano. Eso significa en forma de cruz. Queda más bonito al girarse cuando se trata así de piezas grandes. Incluso también para los rosarios es muy adecuado realizarlos en forma de cruz. Y aquí que le colocamos ya, bueno, pues el cierre, ¿no? Un cierre de mosquetón. Si es una gargantilla más larga, pues no será necesario, sin más. Cerramos bien el engarce. Y en el otro lado, aquí tengo, a ver, un pedacito de alambre del otro. Sí, bueno. Y en el otro lado, pues le vamos a poner un cierre. Pero en vez de argolla, como otros que yo realizo así enrollado y demás, vamos a usar aquí la parte media del alicate. Damos aquí. Y hacemos un engarce enrollado. Esto va a hacer que sea aún más fuerte. Ya es bastante fuerte este collar, ¿eh? Es muy fuerte porque va atado, porque va martilleado y porque un milímetro es bastante fuerte el alambre, ¿eh? Bueno, yo para un tramito pequeño que queda, pues lo voy a dejar aquí enrollar hasta el final. Y este alicate yo, a ver, si no tenéis nada parecido, yo me lo compraría solo este, ¿eh? Lo digo de verdad, ya me conocéis. Que no se me va una, me da igual la marca, me da igual lo que me digan, lo que nada. Y este corta mejor también que el de la marca Benecrea, ¿eh? Estilo japonés. Pienso que es igual este que la Arriaga, que lo único que varía es la punta. Aún así, quiero compararlos un día, los dos juntos, porque pienso que la fuerza que tienen es lo mismo. El mango es muy cómodo, eso sí. Estos mangos son muy recomendables para personas con enfermedades osteomusculares, que o sea que les duelen las manitas y demás, son muy muy recomendables. Los callos siempre van a ser menos finos y van a doler menos. Bueno, pues ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Se trata de una gargantilla muy elegante gracias a los brillantitos y el diseño de los eslabones, que hace que queden muy separados. Les pido por favor que se suscriban, den like, no se olviden, activen la campanita para que les llegue todas las notificaciones. Muchas gracias por estar, hasta otra.